capacidad de pensar que podía ser es una amenaza y en la sociedad de su tiempo seguramente no estaría en el robot 100% la infancia de Lili es una maestra dejándole dormido en una cápsula la cual cubre su sistema con 30 años para asegurarse de que no crece y la mujer se encuentra de la humanidad. Cuadrados que representan lobos y
cuando vas matando a estos lobos ocurren ciertos actos de física. Siguiente, por favor. Como pueden ver acá, si yo destruí alguno de los de las cajas que parecen lobos, los otros objetos empezaban a moverse. Siguiente, por favor. Este clon del juego lo hicieron con un programa que se llama Stencil y lograron clonar absolutamente todo el juego y cambiaron los artes para que el juego se parezca algo más propio. Siguiente, por favor. Se llama Fachoy. Siguiente, por favor. Es un juego donde el personaje principal tiene que destruir a todos los enemigos que lo tratan de aniquilar. Este juego se preparó para Android y iOS. Siguiente, por favor. Como podemos ver, el juego en general tiene una estética se quiso manejar una estética que se relacione con los chifas peruanos, por eso es que vemos el gatito chiquito ahí. Y también, bueno, más adelante probablemente podamos ver algunas otras referencias al chifa y pues cosas de pelea. Siguiente, por favor. Acá vemos el personaje principal. En este juego simplemente con dos botones golpeas a tu enemigo cuando se acerca a una distancia y si es que te llegan a tocar, terminas muriendo. Pero el juego es así de sencillo. Y se realizó en pixel art porque era el estilo que queríamos manejar con este cliente. Siguiente. Este proyecto, Paintless, es un proyecto que lo realizaron unos alumnos de sexto ciclo, en el cual... Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el cual los alumnos tenían la tarea de simular que el juego esté en Steam y crearon también el icono que se vería en Steam y crearon esa pequeña animación para que pueda competir contra todos los otros íconos. El nombre del grupo era Causita Games. Siguiente, por favor. Y también generaron cómo se vería su juego en Steam, creando modelos de cómo se vería, simularon algunos comentarios positivos. Siguiente, por favor. También pusieron de qué se trataba el juego, cómo se utilizaría, si se jugaría con un Xbox 360 o con un control y cómo funcionaría. Siguiente, por favor. Siguiente. Este juego se llama Paintless. Básicamente, para explicarles la mecánica, siguiente página, por favor. Es un juego en el que tú tienes que descubrir qué es lo que hay en la imagen utilizando a tu pequeño compañero que se tiene a la derecha. Tienes una cierta cantidad de clics para ir descubriendo lo que se encuentra a tu alrededor. Si tú le dieras clics en esa escena, terminarías descubriendo este lugar. Y una vez que lo descubres, ya puedes mover a tu personaje para llegar hasta la puerta. Siguiente, por favor. Se hicieron animaciones sencillas del personaje, en las cuales podemos ver caminando, muriendo, saltando y estando en su posición normal. Siguiente. Hicieron también unos cuantos pósters del juego, más allá para tratar de promocionar su juego. Pero lo único que... Siguiente, por favor. El juego parecía que estaba muy bueno porque tenía todas las cosas, pero al final, siguiente, por favor, nunca terminaron la demo. Así que este es otro proyecto que se llama Monkey Runner. Siguiente. Que básicamente es un runner en el cual el mono tiene que atrapar las bananas. Siguiente, por favor. Siguiente. Es un juego sencillo en el cual el personaje salta por un lugar y va atrapando las bananas que va encontrando en su camino. Siguiente. Siguiente juego es Indie Jones, que también es un runner, en el cual tienes que correr para que una bola gigante no te aplaste. Siguiente, por favor. La bola gigante lo trata de aplastar al personaje. También es un runner parecido al anterior, en el cual obtiene puntaje agarrando monedas, otro tipo de objetos y tratando de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Siguiente, por favor. Así es como se ve el juego. Siguiente. Este es otro juego que no tiene un nombre todavía, que lo estaban desarrollando también alumnos de Cybertech. Es un shooter 3D. Los modelados de los personajes los hicieron los mismos alumnos. Siguiente, por favor. El juego, básicamente, eres solo un personaje y vienen varios personajes a atacarte y los tienes que destruir. Siguiente, por favor. Así es como se ve el juego. Siguiente.